Hola, en este video te voy a mostrar cómo es el panel general de un usuario profesional de invierno. Cuando estás de alta o de alta, vos vas a tener la sección donde dice gestionar mis anuncios. En gestionar mis anuncios vas a ver todos tus anuncios que tenés publicados, vas a poder pausar los anuncios, vas a poder editar los anuncios, vas a poder borrar los anuncios, vas a poder ver las estadísticas de tus anuncios, ¿no? Simplemente vas a, por ejemplo, editar espacio en alquiler, vamos a editar, haces clic en el botón de editar y acá te aparece la ficha del anuncio, lo editas, lo trabajás y listo. Otra área importante es mi espacio. Mi espacio es la comunidad propiamente dicho. Nosotros dentro de Guía Consciente hemos creado un espacio que es el que más nos interesa que se gestione, que es donde queremos que los terapeutas y todas las personas entre sí se puedan comunicar, puedan subir su propio contenido, hablar entre sí. Entonces vos acá simplemente te comunicas con otros miembros de la comunidad. También si querés saber, conocer miembros, vas a donde dice comunidad, miembros, y acá vas a ver todos los miembros que están. Y acá les puedes mandar una invitación para aceptarlos como amigos, para decirles quiero ser tu amigo o demás, o si estás buscando a alguien en particular, acá escribir el nombre de la persona y te va a salir. Después, dentro de mi espacio, tenemos, bueno, obviamente la sección esta que es la del muro, similar a Facebook, que de hecho es igual a Facebook. Los anuncios, que es donde yo tengo mis anuncios publicados, es todo lo que publiqué lo puedo ver acá. Bueno, mensajes, amigos, invitaciones y ajustes, que el ajuste básicamente es para eliminar la cuenta, cambiar el correo electrónico y demás. Si yo quisiera cambiar la imagen de portada o esta imagen de acá, simplemente tengo que ir acá, editar foto de perfil. Y acá cambio la foto de perfil. ¿Ves? Cambio foto de perfil. Arrastro una fotito. En este caso voy a poner cualquier cosa. Hago que se cargue. Y ahí me aparecerá acá la chico, la grande, bueno. Hago lo que considere. Y después le doy el botón de ajustar, ¿no? Y ahí está. Todo, se subió correctamente. Y ahí cambió, ¿ves? Y la imagen de portada es lo mismo. Vamos a imagen de portada. Y también seleccionamos una imagen, ¿no? Y ahí ya se subió la imagen. Esto es mi área de la comunidad, es mi área del perfil, no es mi ficha profesional como terapeuta, es mi espacio de comunidad. Hay una diferencia sustancial. Una cosa es el perfil de terapeuta, o sea, una ficha mía como profesional del coaching, por así decirlo, como terapeuta, por ejemplo, esta mujer, Sara. Pobre, la estoy agarrando para usar, para mostrarla, pero bueno, este es el perfil de ella profesional, ¿no? El cual comparte en sus redes, el cual la gente la visita y ve lo que hace, lo que no hace. Y otra cosa es su perfil comunitario, o sea, de la comunidad, donde ella sube sus cosas, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo acá, en este caso, ¿no? Que es este espacio. Que es esto. Bien. Datos de facturación son, obviamente, si yo inicié sesión con Google, en Guía Consciente, acá va a aparecer que estoy conectado, que no estoy, acá me dice que inicie sesión con Google. Pero si yo hubiese iniciado sesión con Google, acá me daría cuenta vinculada con Google. Entonces, yo en vez de poner mi usuario y mi contraseña, ya simplemente la persona que quiere ingresar, ingreso a través de Google y ya ingreso. Es eso. Métodos de pago es por si yo tengo mi plan premium o mi plan profesional. Bueno, acá puedo agregar mis métodos de pago, una tarjeta de crédito, de débito, lo que fuere. Pedidos y facturas es si yo contraté algún servicio, algún destaque de anuncio individual, alguna campaña de publicidad de Google o de Meta. Bueno, aparecen acá en mis pedidos y facturas. Y después, por último, tenemos la sección de ayuda. En la sección de ayuda acá simplemente podés completar el motivo de tu consulta,
y nos las envías y nosotros te respondemos a la brevedad. Y si por algún momento nuestros servicios no son de lo que esperabas, si te querés dar de baja, acá te puedes dar de baja. Haces clic acá y se te abre un formulario muy simple en el cual lo completás, nos informás a qué servicio te querés dar de baja y obviamente ten en cuenta que si te das de baja vas a perder toda la información y nosotros no podemos recuperar tu información. Esto te lo digo por las dudas, porque hay gente que se ha dado de baja y después nos piden que che, me puedes dar los datos de la ficha. No, o sea, te diste de baja, te borraste los datos de baja. Entonces, si vos te vas a pedir la baja, primeramente graba tu información en algún lugar para que la puedas recuperar, ¿eh? Básicamente, estas son todas las cosas que puedes hacer desde el panel de gestión de Guía Consciente. Y recordá que formando parte de la familia de Guía Consciente, podés subir todos los artículos que quieras a Tiempo Consciente, ¿eh? A nuestro diario online, ¿eh? Acá podés subir todos los artículos que vos quieras. Esos artículos nosotros después los publicamos en nuestras redes sociales, en nuestras guías y demás. Muchas gracias por ver este video y cualquier inquietud estamos a tu disposición.